Radio Online, solo hits. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, Play, pasión por el deporte. Muy puntuales a las 11 de la mañana y un minuto, nosotros les decimos qué tal, bienvenidos a Play Pasión por el Deporte en Radio Online. Es un placer estar nuevamente compartiendo una jornada llena de deportes, llena de noticias, llena de análisis, pero también llena de comentarios, porque hoy sí que voy a ejercer la condición mía de primera generación. Le tengo un par de guardados a estos dos señores que de todas maneras y de una manera muy inteligente se sentaron hoy a mi izquierda, porque efectivamente parece que le hubieran hecho, sí. ¿A estos dos señores? A estos dos señores, porque bueno, tienen que aprender de cositas que siguen haciendo. Pero antes de entrar en esa materia de decano, les quiero decir que tenemos una súper noticia, porque nuestros doblistas, los señores Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ya están sembrados en la semifinal del ATP 500 de Barcelona. ¡Qué maravilla! Sobre todo porque en esos facilismos resultadistas en los que a veces se incurre el análisis del deporte, algunas personas empezaron a darles palo porque ellos no ganaron la serie frente a Brasil de dobles y empezaron a desconocer la gran importancia que tienen ellos dentro del circuito profesional de doblistas. Y empezaron a relativizar un poco el momento y tal. Y no solamente hicieron un buen papel en el ATP 1000 de Monte Carlo, llegando a cuartos de final, sino que hoy están sembrados también en la semifinal del ATP 500 de Barcelona. Aplausos para Juan Sebastián Cabal, para Robert Farah, porque definitivamente siguen siendo élite en el circuito mundial de dobles, ¿o no, señores? Y lo curioso fue que le ganaron a la misma pareja que los eliminó hace una semana en Monte Carlo. Sí, mire usted, además con sabor a revancha, y eso es interesante, porque en el tenis, como en la vida, como en el deporte, nada está escrito, señores Daniel Angulo y Santiago Carreño. ¿Por dónde empiezo? Un momento. Por saludarlos, ¿no? Ayer hubo sandunga de parte de Liverpool a la Roma. Muy buenos días, don Germán Rango, un saludo muy especial para usted, para don Santiago Carreño, para todos los oyentes. Ayer pues aquí yo vine y puse mis monedas en favor del Liverpool, y el Liverpool es el primer finalista de la Liga de Campeones de Europa. Ah, ¿usted se reafirma en el tweet que publicó ayer? No tengo ninguna duda de ello. Entonces, mandemos una carta a la UEFA diciendo que por favor no se juegue el partido de vuelta, no, porque el señor Daniel Angulo decretó, declaró, determinó que Liverpool es el primer finalista, sí, de la UEFA Champions League. O sea, se puede hacer nos la solicitud. Dinero, nos ahorramos. Se puede hacer la solicitud. Creo que reglamentariamente es imposible, pero el partido sobra. El partido sobra porque eso decían después del 4-1 de Barcelona contra la Roma, ¿no? La serie está igualita, estamos 5-2. Tal cual, pero a ver, dos milagros en Champions me parece que no suceden. El Barcelona remontó en aquella oportunidad contra el Paris Saint-Germain. Y después vino la Juventus y desdibujó una vez más al equipo catalán y no hubo otro milagro. Ya Barcelona le metió 4 a la Roma en el Camp Nou, después hubo milagro, pero ahora vienen y le hacen 5. No creo que por la actualidad del nivel del Liverpool, esta Roma esté capacitada para hacerle 3 goles sin recibir uno. Y el hecho de empezar a recibir goles del Liverpool, que tiene un fantástico estratega, me parece que estamos ante una llave definida, ante un ya finalista como es el Liverpool, pero evidentemente por trámite
hay que aguantar al juego de vuelta, pero Daniel Angulo se mantiene en que el Liverpool es el primer finalista, y así como tenemos que aprender, porque todos tenemos que aprender, todos. Y evidentemente pues el hecho de estar rodeados de gente experimentada pues nos permite aprender con mucha más rapidez, pero también pues de vez en cuando, cuando uno acierte con un pronóstico, pues está bien que lo reconozcan, porque pues sí, ayer enarbolé la bandera del Liverpool diciendo que era un equipo favorito para imponerse, y el Liverpool además dio un paseo, que el fútbol a veces se va para donde se le da la gana, pues bien, al final recortó diferencias, pero lo del Liverpool ayer fue un auténtico baño ante la Roma. Yo estoy de acuerdo con, ya voy con su regaño, Santiago, no se preocupe. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo parcialmente con Daniel, sobre todo en el planteamiento y en el fútbol que mostró el Liverpool ayer frente a la Roma. Definitivamente los dos goles de la Roma también me parecen que son un poquito regalo, son un poquito azar, porque hubo un tuit que me encantó, sí, ¿cuál? De una cuenta de fútbol británica que decía: Liverpool con Salah frente a la Roma 5-0. Liverpool sin Salah frente a la Roma 0-2. Sí. Y me parece que eso es un gran resumen, y mire que sobran muchos caracteres para tener. O sea, usted quiere decir que se equivocó Jürgen Klopp. Sí, de hecho él lo admitió, él lo aceptó y dijo: nos faltó esa. Me alegra, no leí esa declaración, me alegra, porque yo también al término del partido dije que se equivocó, que desde luego nadie toma una decisión de estas sí lo hizo con mala intención, claro, o por equivocarse, pero evidentemente cuando tienes una competencia como esta que te enfrenta a partidos de ida y vuelta, si puedes hacerle 14 goles al rival, tienes que hacérselo, sí. No puedes darle vida de ningún tipo. Entonces creo que alguna equivocación tuvo. Lo dijo, lo dijo: si me equivoqué en el planteamiento, es posible que lo hayamos hecho, y yo terminé sufriendo esos últimos 10 minutos. Ahora bien, pasemos al segundo comentario, que no regaño, Santiago, pero es que usted ayer... Ah, pero si merece el regaño. Aprendizaje, un aprendizaje. Oscar Wilde decía: la experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones. Pero Benito lo demasiado, ¿eh? ¿Sí? Señor Santiago Carreño, pero usted dos. De una manera... Pero ¿le parece poquito ya la vaciada que le metía Daniel Angulo? Sí, pero vea, es así, porque, con todo respeto, entró por acá y sigue por acá porque acerté. ¿Acertó en qué? En que el Liverpool iba a ganar. No, es que usted está declarando al Liverpool finalista de la UEFA Champions League, y yo le pido a mi Dios todopoderoso que usted no se vaya a equivocar. Pero es que no, porque tengo es que lo mismo duda. Decían del 4-1 de Barcelona sobre la Roma. Decían, ¿pero agresividad, qué hola? Buenas noches, Liz, ¿cómo estás? Sí, no, yo estoy que me devuelvo. Menos mal llegó la mamá de este programa. No, estoy Liche, que me devuelvo, o sea, no, Liche, me paré en la puerta y dije: vaciada para Daniel, vaciada para Santiago. Liche. Yo dije: me siento y me vacían porque no vine ayer. No. Supimos que no vino, la extrañamos muchísimo, pero celebramos que esté muy bien después de sus exámenes. Sí. Estudió muy bien para los exámenes que le hicieron. Uy, Dios mío. Porque salió muy bien, la felicitamos y le damos la bienvenida. Usted engalana muchísimo esta mesa y su ausencia es notoria. Pero le quiero poner al día que ayer este señor dijo que pues ya, Liverpool. ¿Era campeón de la Champions? Finalista. En el 5-0 dijo finalista, y cuando yo le leí el tuit a Daniel Angulo, dije: Daniel, querido, faltan 20 minutos. Ay, también en Instagram lo puso. Y hoy sigue declarando que el Liverpool es el finalista de la Champions. Entonces, hoy le valía al señor Daniel Angulo su llamado de atención, pero él va a persistir en el tema y dice que el Liverpool... No, yo le pido es que valore mis firmes convicciones. Yo lo que voy a decir es que creo que le toca vaciarme a mí también. ¿Por qué? Porque para mí también es finalista el Liverpool. Que esté dentro del favoritismo, sí, pero que no, o sea, que no haya posibilidades, porque le digo, mande una carta a la UEFA solicitando que no se juegue el partido de vuelta, que no haya absolutamente nada no, que hacer. No, será un partido de trámite, y yo creo que sí, para mí será un partido de trámite, porque no me imagino un escenario en donde le pueda remontar el resultado de la Roma al Liverpool, pero el Liverpool sin la posibilidad de tener un gol. Yo ese escenario no lo veo, porque ayer pudimos ver cómo, valga la redundancia, el Liverpool, cuando le dan un espacio, la Roma va a tener la necesidad de salir a buscar el partido, sin duda. Tiene con quién liquidar, tiene con quién marcar y anotar, y se aumenta la diferencia. Entonces, de esta forma, yo también lo veo. El partido hay que jugarse porque eso dice la regla, y porque además matemáticamente la Roma también tiene posibilidades de remontar, pero es que yo no creo que un milagro como el que se dio Roma-Barcelona
Barcelona cuando lo elimina, se dé dos veces en la misma competición, en el mismo año y en tan corto tiempo, porque para mí fue un milagro. Sí, mérito de la Roma, clarísimamente, jugó mejor un partido, el Barcelona se confió, salió, miró y no se concentró bajo ninguna circunstancia en cada uno de los minutos que pasaron, y la Roma lo hizo como David y Goliat, que terminó venciendo gracias a su buen fútbol, al buen planteamiento que hace del partido y a que el Barcelona jamás reaccionó durante los 90 minutos. Entonces, con base en esto, es un milagro, porque para mí Barcelona era uno de los favoritos a ganar esta Champions. Yo a Licha solo le diría con mucho cariño, bienvenida al único lugar en donde te regañan por acertar tus pronósticos. Ese es un buen punto, porque la verdad, fíjense lo que es el análisis posterior a un partido. Pareciera ¿de que a mí no me regañan? Pareciera que Liverpool hubiera perdido el partido. El Liverpool tiene una ventaja de 3 goles, pero sí. Yo me resisto todavía a asegurar, afirmar, aseverar categóricamente que eso va a ser un partido de trámite, y más después de lo que vimos nosotros. Es que las canitas sirven para que uno también haya asistido a muchos pronósticos que se cayeron a partir de la lógica y del favoritismo. Pero bueno, el señor Santiago se ha salvado de la vaciada. Estamos hablando de Liverpool, por lo menos, estamos hablando de Liverpool y la Roma. Es muy complicado porque además el Liverpool es el equipo con más goles en Champions. Solamente ha dejado de marcar en un partido en toda la competición. Está invicto. Yo no lo doy por muerto porque... ¿A quién? A Liverpool. Pero a ver, ¿quién ha dicho acá? A la Roma, no lo doy por muerto. Sí, ahora ya iba a voltear que el Liverpool está muerto. Y yo, a ver, ¿yo cuándo dije eso? No doy por muerto a la Roma, pero es muy complicado que el Liverpool no meta un gol. Pero por supuesto. Es muy complicado que Salah enchufado, que Firmino enchufado y que Mané enchufado no hagan un gol. Así definieron la serie frente al City. Es que todos los argumentos para darle el favoritismo al Liverpool están... Pero yo vuelvo y les digo, por favor, volvamos a tener los pies en la tierra y esperemos a que el fútbol, el desenlace natural de la competencia, nos confirme o no un favoritismo. Pero declarar ya de manera vehemente y categórica que Liverpool es el finalista y que no hay nada absolutamente que hacer, pues me parece... Ah, pero yo no estoy de acuerdo. ¡Me la juego! Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que este espacio se presenta para que cada uno de su opinión defienda sus argumentos. No, totalmente. Ya después venir a hablar con el diario del lunes, en este caso va a ser con el diario del jueves, me parece que es muy sencillo. Y si por algo me he caracterizado es por equivocarme, pero con una... Ah, yo pensé que por salar equipos. No, por una firme convicción, ¿no? Con una firme convicción. No, está bien. Otro poder, yo digo, me equivoco con una firme convicción. Cualquiera me dirá, no, este es un bruto, pero decidido. No. Y evidentemente lo soy. Capaz Daniel, que soy un bruto, pero decidido, Daniel, pero seré así Daniel, siempre, no es, porque es lo que siento. No es un tema ni de lo que acaba de decir usted, ni de inteligencia suprema. Usted analiza muy bien el fútbol. A lo que yo voy siempre es a que dejemos que la competencia sea la que nos entregue a nosotros la confirmación o no de un vaticinio. Pero claro, es que eso categóricamente decir que Millonarios va a pasear esta noche a Deportivo Lara, que lo va a ganar, que los puntos están asegurados en Barquisimeto, que no existe posibilidad alguna de que Lara cambie su planteamiento como lo hizo en el Campín, y que han debido también ahorrarse esa platica y no viajar, y la Conmebol ha debido darle los 3 puntos a Millonarios. Ahora sí va para don Santiago Carreño el tema. Perdón, las competencias. Acuérdese del cuento de la tortuga y la liebre, por Dios. La historia de los mundiales de fútbol, que ya estamos a 52 días, también está plagada de cachetazos. Esperemos, obviamente hagamos el análisis. Digamos quién tiene los mejores argumentos para ganar o para perder un partido. Pero no sentenciemos de una vez a un equipo. Mire lo que pasó anoche, señor Santiago Carreño. Se salvó Millonarios de 3 goles hechos, además de los 2 anotados. Santiago es, ¿tiene algo que decir hoy a su favor? ¿Tiene algo que decir en su defensa? Estaba preocupado por el regaño, honestamente, de Germán Arango. No es un regaño. No, es un aprendizaje, como siempre. No, es un comentario al margen. ¿Qué decir después de este? Venga, me encanta que Radio Online le dé favorito a mi trino de Liverpool. Primer de estamos bien, vamos. No, Licha, es que ayer yo les dije, ¡ojo! ¡Arr! ¡Ojo! ¡Arr! Y te dije, sí, no, hay que cobrar, claro. Pero usted, al minuto 73, ¿dónde estaba escondido?
No, en ninguna parte. Para mí también el favorito es Liverpool. No, Daniel Angulo, no, usted se le olvida. Está bien. Me escondí, bueno, fue cuando usted soltó el tweet. Pero venga, ¿dónde estaba escondido? Porque usted estaba esperando esos dos goles, pero para poder salir de la cueva. No. Pero si yo le dije ayer que Liverpool es el favorito de la serie, para mí sigue siendo el favorito de la serie. Pero es que esto ya se volvió. Esto se volvió un duelo personal. Me escondí, fue debajo de la cama cuando usted en el 5-0 dijo Liverpool, primer finalista. Yo estoy viendo que esas jugadas de tenis en la madrugada nos están volviendo más que rivales. Hoy ni siquiera competimos, hoy estuvimos practicando, hoy estuvimos entrenando. Pero esto se está convirtiendo en un duelo personal. No. O sea, no entiendo por qué. Porque es que insisto, no es duelo. Acierto un pronóstico, me juego una opinión, le doy el tema del programa y salgo regañado. El tema es que usted ya declare a Liverpool finalista. Claro, ese entonces, es el tema. Me sumo. Sí, pero es que yo les digo algo, yo esto lo vivo así, yo no lo vivo con medias tintas. Es que no es medias tintas. Pero lo estoy sintiendo así. Señor Carreño. Sí, yo me quedé, yo quiero esa vaciada. Santi, créame que lo he vivido y lo vivo todo. Después dejémosla para el segundo bloque, porque rematemos ya el análisis del partido. No, en el segundo bloque vamos a tener invitadazo que es Wilson Morelo. Entonces yo quiero reservar el espacio. No lo va a hacer, los hermanos. No lo va a hacer. Ahora es mi turno. No lo va a hacer. A lo que la reflexión de hoy, que no nos ha tomado sino 16 minutos de programa, es hablemos de análisis. Establezcamos quiénes son los favoritos, pero dejemos que el desenlace de la competencia sea el que entregue la confirmación. Faltan 90 minutos en el Estadio Olímpico de Roma. ¿Eso me lo puede valer? ¿Se lo falta por jugarse un partido? Se lo valgo, pero es que mi opinión... Y mi favorito es Liverpool, le quiero decir. Claro, pero mi opinión concluye en que la serie está liquidada. Primero porque ya leí los ingredientes históricos y la Liga de Campeones de Europa es una competición que vive mucho de historia, que vive muchísimo de jerarquía y de algunos accidentes. Por ejemplo, ese Roma 3, Barcelona 0 es una película que vimos en un Alcorcón 6, Real Madrid 0. Sí, con un Barcelona 4, Roma 1 también. Que vimos en dos autogoles. Sí, pero para uno que se den los autogoles tienes que estar ahí buscando el gol. Es una película que vimos también en Japón con el Kashima Antlers que derrota Atlético Nacional. Son accidentes futbolísticos, pero después los argumentos que veo estadísticos y futbolísticos, porque ayer hubo un dominio total, que pareciera un partido de total fase de grupos y no de definición. Entonces a mí todos esos argumentos total me dan aire en la camiseta para decir que esta serie está liquidada. Que si después no se da, vendré y me comeré mis palabras, no, evidentemente. No, pero lo que pasa es que esos argumentos a mí me concluyen. Palo le doy, palo me dan. No, es exactamente. Es que estamos de acuerdo en que el favorito sigue siendo Liverpool, pero es que ya declarar, o sea, proscrita la campaña de un equipo porque tiene una desventaja de 3 goles y va a jugar como local. Irma, pero insisto, es que, a ver, para mí la Roma, nadie lo tenía en sus cuentas llegar hasta esta instancia en la Champions. Totalmente. Y siempre hay un palo, así como en los reinados, en el fútbol y en la Champions hemos visto siempre. Me encanta su comparación. Quienes llegan y siempre, la temporada pasada fue el Mónaco. ¿Cuándo teníamos al Mónaco llegando tan lejos con los rivales que había? Entonces yo creo que empezar a mirar y decir, hombre, lo de la Roma, bien, bravo. Pero para mí fue un milagro lo que pasó ante el Barcelona. Para mí el ver dormido a Messi, eso solo pasa en uno o dos partidos al año, en donde no levanta y no es capaz de llevar y echarse el equipo al hombro. Yo también lo doy ya como una serie liquidada. Para mí el Liverpool, es que no veo un escenario, insisto en esto, bueno, en donde la Roma remonte y haga los 3 goles que le hacen falta y el Liverpool no haga ni uno en 90 minutos. Entonces, como ya está liquidada, no hablemos de lo que ya pasó. Entonces ya Liverpool es el finalista, tiene reserva de tiquetes 26 para Kiev, entonces hablemos de Copa Libertadores. No, pero es que yo sí quiero conocer su concepto, porque usted dice pero que si el Liverpool es el favorito. Pero el programa que Liverpool es el favorito. Claro, pero entonces... Pero hay que esperar de todas maneras para sentenciar ese duelo, no, pues esa es llave. Que, evidentemente, lo que pasa es que ya esto es un juego de posiciones. Evidentemente. Esto es un juego de posiciones. Aquí hay que esperar un partido de vuelta, pero para algunos creemos que va a ser un trámite. O sea, y le pregunto a usted, ¿qué argumentos podría tener Roma? Yo no creo que argumentos podría tener la Roma para superar a este Liverpool? ¿El que le ganó el 3-0 al Barcelona?
la necesidad de ir a buscar un resultado, porque solamente un resultado positivo es lo que lo puede llevar a tener la posibilidad de clasificar a la final. Pero esa necesidad suena el pitazo, el partido está 0-0 y hay que jugar 90 minutos. No, suena el pitazo y el partido está 5-2. No, el partido de vuelta. Pero la serie, por supuesto, está, no, no está 5-2, está 3-0 a favor de Liverpool. 3-0 a favor de Liverpool. Donde sí. meta gol un Liverpool. ¿Qué les decía yo de la serie City-Liverpool? No es cuántos goles vaya a marcar el City, es si el City deja que Liverpool haga, haga un gol. Pobre Santiago está ya pegándose contra la columna porque lo tenemos hoy casi que de póster, señor. No, y de hijo regañado, además. Yo creo que esta Champions está tan loca que cuando el Real Madrid le metió 3 goles a la Juventus, también lo veíamos como liquidado. Una Juventus que no había metido, el equipo que menos había metido goles en la Champions, solamente 7, le metió 3 en el Bernabéu. Entonces, ¿hay favoritismo para el Liverpool? Claro que lo está, el equipo con más goles en la Champions, invicto, pero también puede haber otro palo y también lo puede ocurrir. Entonces, no hay por muerto a la Roma. No, 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 no hay por muerto a la Roma. Doy como favorito al Liverpool, pero pues puede haber otro palo en la Champions League. Bueno, ¿qué pasó en Copa Libertadores anoche en Barquisimeto? Santiago. No, lo confirmado, lo que he dicho en un par de programas atrás, Millonarios no tiene nómina para enfrentar un equipo. Uy, qué manera de Millonarios no tan tiene. Buena. Millonarios no tiene nómina para enfrentar en una Copa Libertadores. Es un tema de nómina. Entonces, ¿qué nómina le ganó a Lara 4-0 en el Campín? Y lo de ayer también fue curioso, porque nadie esperaba un primer tiempo tan malo de Millonarios. No esperaba que después de un 4-0, y lo reafirmo, un equipo que gane 4-0 es porque tiene algo y el otro equipo no haya mostrado argumentos, y por eso me basé en que el favorito era Millonarios y que tenía que hacerlo Millonarios, porque todo pintaba y todo andaba para que Millonarios lograra los 3 puntos en Barquisimeto. Pero con una nómina tan corta, con un cambio en todo el partido, se demostró eso. Se demostró que el primer tiempo fue perdido y no le alcanzó para el segundo. Tienen a Velar para viajar y ya tienen muchos juveniles, y cuando se demuestra que no hay nómina, no hay ni liga ni Libertadores para Millonarios. Okay. Muchas gracias. A ver, yo creo que las declaraciones del técnico Miguel Ángel Russo en la noche de ayer fueron precisas y exactas. Regalamos un tiempo. No se puede en... ¿Como lo hicieron en Ibagué? Sí, 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 sí. No se puede en Copa Libertadores hacer este tipo de partidos después de haber ganado a un rival en casa con una goleada como lo que pasó ante Lara en el Campín. Sobre todo me extraña de... Para mí esto es un tema de jugadores más que de técnico, porque Russo es un hombre que sabe jugar este torneo, es campeón del mismo. Entonces, sí, y es un baldado de agua y es un jalón de orejas perfecto para quienes estuvieron interpretando el libreto que Russo por ahí entregó antes del partido. Confiados. Entraron con demasiado aire en la camiseta, ya esto está ganado. No se imaginaron que, no pensaron que Lara ya le había ganado a Independiente, sí, como local, y le había quitado la posibilidad de seguir sumando y estar de segundo siendo uno de los favoritos Independientes. Entonces Millonarios pensó que iba a ir de paseo y pues resulta que le salió el tiro por la culata. Yo le decía ayer a Santiago, porque es que hubiera escuchado usted la vehemencia con la que me dijo que ese resultado ya estaba asegurado a favor de Millonarios. Tampoco, vehemencia. Yo le decía, repase los 2 primeros goles de Millonarios frente a Lara en el Campín. Son casi que accidentes del fútbol. Son, sí. Yo le decía a uy, mira, cuando ya nos ponen ahí el tiempo para irnos al corte. Esto sí es. Esto sí, tengo 2:40 para este tema. Yo le decía a Santiago, a veces los goles terminan provocando unas sensaciones que son equivocadas, porque Millonarios encontró la varita mágica esa noche del regreso de Miguel Ángel Russo, y yo le decía a Santiago, le salió el sol esa noche en el Campín a Millonarios, y eso fue maravilloso porque fue una noche mágica, inolvidable, por el tema del regreso de Russo, pero lo de esta noche va a ser muy diferente. Y entonces Santiago me decía, ¡al diferente! Bueno, cerramos, porque hablemos entonces del ganador de Atlético Nacional. Y a eso iba, y es inevitable comparar, no comparar después de, no solo después del partido de Millonarios, ver la nómina de uno y del otro, y me puse la tarea de ver las 2 bancas, y mientras... No, sí. Mientras Millonarios tiene a Figueroa,
Nacional tiene a Bragieri, Millonarios tiene a Román, jugador de 19 años, tienen a Bocanegra, los de Nacional, tiene a Millonarios a Carrillo, a Murcia, a Velar y Carlos López. Nacional tiene a Aldo, Lucumí, Loaiza y Rentería. Entonces, pues, se ve ayer un dominio de Nacional. En el segundo tiempo, pues, Bolívar alcanzó a coger el juego y se va primero en el grupo de Libertadores y primero en Liga Local. Para mí, Germán, si Millonarios queda eliminado de la Copa Libertadores... Sí. Si no llega a Copa Suramericana, estamos ante un fracaso, pero yo prefiero calificar ese fracaso directivo y no técnico. ¿Sabes que yo comparto? Mire, porque que yo sí comparto cosas que usted dice. Evidentemente, aquí hubo un error en el diseño del campeonato, como también lo calificaría de la misma manera si pasa en Independiente Santa Fe. Cuestión distinta en Atlético Nacional y en Junior de Barranquilla. Mm. Atlético Nacional, bueno, come aparte en este momento de la actualidad, ya vamos a hablar del equipo verde de Antioquia, pero Junior, en cambio, sí sería un fracaso técnico, sí. Y ahí en la bolsa caerían tanto Alexis Mendoza como Julio Abrino Comesaña y el plantel de jugadores, pero es que al entrenador Miguel Ángel Russo y al exentrenador de Santa Fe, Gregorio Pérez, no le dieron las herramientas para competir en el certamen internacional, y ayer sí, evidentemente, hubo una gran responsabilidad del cuerpo de jugadores, del grupo de jugadores, porque me parece que menospreciaron al oponente. Puede ser. Tal vez interpretaron como si esta fuese una llave de partido de ida y vuelta y que con el 4-0 habían pasado de largo y que iba a ser suficiente para ganar, y la actitud que tuvieron en el primer tiempo es imperdonable. Y ya después que trataron de remar contra la corriente, no, siendo superiores el desde el juego y en el trámite, superando y dominando al rival, también no se alcanzó. Necesita esa dosis de suerte para poder concretar lo que había generado. El tema de Roberto Velar es el que a mí me sigue produciendo un ruido maravilloso. Eso, pero por lo menos Carrillo está jugando. Por lo menos Carrillo, aunque sea esa alternativa, ha sido titular en algunos partidos. Desde el diseño táctico, Carrillo está aportándole a esa línea medular cada vez que ingresa o cada vez que no está, porque también genera competencia frente a quienes le están ganando a Carrillo la titular. Pero lo que dijo Licha hace un momento y también Santiago, Ovelar va, viaja, pero mira, se sienta en el banco y tiene cierto, entre comillas y en cursiva, desprecio de parte del cuerpo técnico encabezado por Russo, que es que ni siquiera lo miran como una alternativa. Pero Germán, le voy a decir algo que le dije a Daniel ayer o hace dos días, que tuve la posibilidad de hablar con gente de Millonarios y jugadores, cuerpo técnico y demás, no con Russo ni con Gotardi, pero con los demás, y es un tema de adaptación. De Roberto Ovelar, lo mismo que con Santiago Montoya, que bueno, en este momento está lesionado, pero estos dos jugadores quedaban muertos en la semana de entrenamiento. El fin de semana no podían llegar a competir, por eso no eran titulares, por eso ni siquiera como suplentes son tenidos. No pudieron adaptarse a la altura y a la forma de vivir en Bogotá y de entrenar acá, de exigirse. Porque si lo hacen en un entrenamiento, no les da para los dos días o un partido. Dicha, saco pecho, eso lo dije yo en febrero. Ah, ok. En febrero. Porque tuve la posibilidad de hablar con gente adentro de Millonarios y me compartieron lo mismo. Que por un lado, iba a ser muy difícil que el equipo trascendiera sin Miguel Ángel Russo, porque una era la manera de entrenarse con Russo y otra con Gotardi. Y sobre todo con Chinchetti. Y que las contrataciones, en este caso puntualizamos ese día en Ovelar y en Santiago Montoya, no tanto en Carrillo, les iba a costar mucho por el tema de la adaptación. Y bueno, uno desafortunadamente se lesiona el caso de Montoya, pero Ovelar se ve que no ha podido. No está. Y no está en el esquema. Tenemos que hacer la pausa porque ya nuestro productor se nos va a desmayar. Pausa y volvemos porque tenemos invitados. Vaya, usted más por favor sea para la sala de redacción. Así es, ya voy para allá. Hablar con Wilson Moreno, nuestro gran invitado de hoy, y analizamos lo que puede llegar a ser esta noche el duelo Santa Fe-Flamengo y esta noche Nacional con una nómina emergente que podría ser la titular. La de Santa Fe otro tiene equipo. Nómina confirmada, ¿no? Sí. Ya la enviaron, está confirmada, pero no sé, como volvía Roa, había pues ciertas dudas en torno a la equipo Roa titular, no, pero no está Roa. No. Rápidamente para darle con mi información, Robinson Zapata, Arboleda, Javier López, Tecillo, Nicolás Gil, Armando Vargas, que repite como titular, Gordillo, Perlaza, John Pajoy, Anderson Plata y Wilson Moreno. Bueno, pausa y ya volvemos en Play Pasión con el Deporte con Wilson Moreno. Ya regresamos con Play, pasión por el deporte.
Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Tribu 6, el mejor entrenamiento funcional del mundo. Las mejores máquinas estéticas de Colombia. Programa de nutrición avanzado y personalizado. Transforma tu vida en 6 semanas. Inicia esta semana. www.tribu6.com. Libera tu poder. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Conmigo como presidente vamos a derrotar la corrupción. Todo peso que le quitamos a los corruptos lo invertimos en educación, en ciencia, en cultura, en la inteligencia de Colombia. Estoy acompañado por Antanas Mockus, la expresión de la cultura ciudadana en nuestro país, por Jorge Robledo, el senador anticorrupción, por Claudia López, quien va a liderar la lucha contra la corrupción desde mi gobierno. Estamos en la subida final. Vamos a ganar. Se puede. Fajardo Presidente. Publicidad política pagada. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co. Navega y entérate de las mejores noticias de farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio, porque estar bien es vivir bonito. Estar bien, lunes, 12 del mediodía. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres te contamos todo en Twitter, @ Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @ Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es tu radio online. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño. Buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Una cita con el misterio. Jueves 8 de la noche. Estamos presentando Play, pasión por el deporte.
Bueno, y me escapé un rato de la mesa de trabajo de Radio Online Colombia para estar aquí en la sala de redacción y como siempre invitados y hoy también con el PIN y Independiente Santa Fe. Bueno, ya estaremos en la conexión con Daniel Angulo porque está en este momento en Santiago Carreño. Ay, María, esta edad mía sí me tiene terrible. Disculpe, don Daniel, usted está conmigo, Santiago Carreño está con Wilson Morelo. Cuando me avise Jairo, vamos a recuperar la comunicación con la sala de redacción porque no estábamos escuchando bien a Wilson, a quien le pedimos que por favor nos aguante un momentico. Mientras tanto, quiero que hablemos de un tema que humanamente me tiene el corazón arrugado y me tiene lleno de sorpresas, y es el señor Yorman Campuzano. Uy. Figura anoche con Atlético Nacional frente al Bolívar de La Paz y al final reconoce que estaba deshecho porque su gran tutor, su gran mentor, la persona que hizo las veces de padre, de descubridor, de apoyo, de manager, había fallecido y él tuvo que estar masticando el dolor para poder responderle a Atlético Nacional de la forma como lo hizo. De verdad, me quedo con las palabras de Daniel, creo que ayer cuando decía, ojo, nos ponemos a inflar jugadores porque hicieron un gol, porque tuvieron una gran actuación, y estoy totalmente de acuerdo con Daniel, pero yo creo que este Yorman Campuzano nos está dando visos de que es un hombre realmente lleno de coraje, lleno de seguridad y lleno de virtud, porque para jugar un partido así, con un dolor como esos... No, y sabe además que es la vitrina en la que lo hace, porque si él te aparece en una Copa Águila y te juega 2-3 partidos a un alto nivel, y uno se deja llevar solo por eso, evidentemente uno ahí está cometiendo un error, pero sí. Si se te presenta la Copa Libertadores y en 1, en 2, en 3 partidos eres uno de los jugadores más destacados, que a veces hacen un trabajo silencioso, claro, no tan valorado como se valoran los goles, como se valoran las asistencias, y él tan determinante es en la iniciación de juego que hay que realmente darle el verdadero valor. Y ayer pues ya es un evento que excede el profesionalismo, que evidentemente muestra el compromiso que tiene con su carrera, con la institución. Digo, no era necesario para él jugar este partido, ¿sí me entiende? Porque estaba viviendo una situación muy difícil, así que chapó, le saco el sombrero a Yorman Campuzano, porque no es fácil uno en cualquier ámbito de la vida competir o laborar cuando uno está viviendo por dentro una crisis que se desconoce, que también es una especie como de capítulo el que vivía también Salazar de Millonarios, que estando enfermo juega el partido y rinde bien. Este tiene una connotación distinta, que desde lo anímico pues evidentemente tienes un choque, pero lo de Campuzano es para sacarse el sombrero, evidentemente. No, a ver, a mí me... Las palabras de Almirón al terminar de contar esta historia, finalizando la rueda de prensa, cuando él dice, esta es la clase de jugador que tenemos en Atlético Nacional. Es una maravilla. A mí la verdad me dejó sin palabras, sorprendida, conmovida y sobre todo me genera mucha admiración, claro, un muchacho y un pelado como este, claro, que sea capaz de sobreponerse a una de las situaciones más difíciles que le pueden pasar a uno en la vida, como es perder al papá o a la mamá o a un hermano, mejor dicho, a un ser tan... tan cercano. Este no es su papá, no fue quien... Pero como si lo fuera. Pero fue quien lo crió toda su vida, es el papá. Entonces, realmente hacerle la venia, qué señor jugador, qué clase de profesional. No es la primera vez que pasa, ¿no? Ya ha habido también en la historia jugadores que tienen duelos muy fuertes. Recientemente, por ejemplo, recuerdo un partido que jugó Sherman Cárdenas con el Bucaramanga, teniendo a su hija en una situación lamentable, pero qué bueno hacer ese tipo de registro. Sí, puede ser. Sí. Pero eso habla de la personalidad también, porque también puede ser una... Esto es una vía de fogue y de fortalecimiento, pero también puede ser un detonante. Claro, un contacto, debilidad, un cualquier tipo de cosas, sí, claro, termina afectando de cierta manera tanto al jugador como al equipo. Sí. Cuando se está en una situación de vulnerabilidad como la que estaba Yorman Campuzano, sí, ayer, y parecía que nada en su vida personal estuviera pasando por lo que claro, se veía en la cancha. Partido, de verdad, sí, qué gran jugador y qué capacidad y qué ejemplo para uno saber que
que prácticamente, como dicen, la vida sigue. Germán, y más allá de Campuzano, que después hay un partido que hay que analizar, ¿le gustó Atlético Nacional y ya lo convenció el Almirón de los primeros tiempos o nada que lo convenció? Mire que no solamente ha sido un tema mío, le he escuchado a hinchas de Nacional. Casualmente ayer, después de hacer un programa, me fui en el taxi con un hincha de Nacional que me decía, a mí no me convence, es que yo no entiendo por qué ellos son un equipo, eso fue antes del partido, no sé por qué Nacional se conforma con un gol, mete un gol y lo defiende. Si usted se da cuenta, los resultados indican siempre que está ganando ahí. Y yo le decía a él, ¿pero usted por qué cree que es la convicción del técnico? Que él, la orden es, hagamos un gol y vamos a cuidarlo. Y él me decía, ¿sabe que a veces yo creo que sí? Porque frente al Once Caldas se tuvieron oportunidades, pero terminó siendo Monetti figura y tal. Entonces fíjense que no es solamente un tema que a mí en lo particular me llame la atención, pero sí está todavía en el imaginario, antes del 4-1 sobre Bolívar, esa sensación que Nacional es un equipo efectivista por ahora, indiscutible desde los números, pero absolutamente inobjetable desde los resultados, pero que todavía no encanta, que todavía no convence. Ese último gol de Dairo anoche, fíjese, cuando se salta la valla, iba a celebrarlo con los del sur, también es un poco, tengan confianza en lo que estamos haciendo, pero todavía a mí me generan algunas dudas este Nacional, que desde los resultados, Daniel, absolutamente inobjetable, incuestionable. Claro, y desde lo meramente numérico, es la primera vez que Atlético Nacional marca 8 goles en sus 2 primeros juegos en casa en un torneo internacional. Y creo que la medición tal vez habrá que hacerla a partir de los octavos de final, porque no podemos mentirle a la gente. El grupo que le tocó a Nacional fue un grupo muy accesible, en el que el rival a priori más difícil iba a ser Colo-Colo. Terminó siendo el más débil. El Colero renuncia a su entrenador, que es un gran entrenador, Pablo Guede. Renuncia y pues nos enfrentamos a un grupo completamente distinto, pero fácil para Atlético Nacional. Pero a mí me empieza a seducir, y creo que esa conversación que usted tuvo ayer con el taxista, ya después del partido... No, esa fue antes del partido. Por eso, digo ahora, ya después del partido, me enfrento a un Nacional que creo que se soltó. Creo que a partir de este partido, que le demuestra lo que es en condición de local, puede haber ya ese salto de calidad. Y el partido ayer es un partido que para la afición, 30.000 personas en el Atanasio Girardot, es un partido en el que ya no solo conquista resultados Atlético Nacional, sino que ha empezado a conquistar corazones. Ojalá. Y es que Nacional tenía que hacer un duelo, la afición tenía que hacer un duelo después de lo que pasó con Juan Manuel Lillo, y no fue fácil, y no iba a ser fácil para el entrenador que viniera después de Reinaldo Rueda y después de Juan Manuel Lillo, pero como trajeron un técnico de jerarquía, técnico de gran momento, creo que están pasando ya esa etapa de olvidar la ruptura que hubo entre club y afición, y por eso creo que a partir de este momento ya hay una conexión, una comunión que va desde el corazón. Sí. Dani, a ver, yo creo que era normal lo que nosotros analizábamos iniciando este semestre, el tema de no encontrar una nómina que fuera la nómina titular, que uno la repitiera de memoria en el Atlético Nacional, que en ese primer tiempo quizá no se jugara de cierta manera y se perdiera un tiempo, en el segundo tiempo de pronto se recomponían las cosas y terminaba ganando Atlético Nacional. No sé, yo siento que era normal después del limbo que hubo durante los 6 meses del semestre pasado anterior, en la estadía de Juan Manuel Lillo, en la dirección de Juan Manuel Lillo, porque ahí, si bien es cierto, los jugadores quedaron felices, aprenden mucho de un técnico como Lillo, nosotros disfrutamos escuchándolo hablar y demás, pero desde el juego y desde los resultados no era lo que mostraba Atlético Nacional el camino hacia donde debía llegar, porque en un equipo como este, siendo el mejor del país, los resultados tienen que ser inmediatos y si no, no sirves. Yo creo que era normal empezar a ver un Almirón que probara jugadores, él trajo sus refuerzos, pero después se da cuenta que ni a Enríquez ni a Magnelli los puede sacar del equipo, porque por Magnelli pasa el estilo del equipo y la jerarquía que tiene Enríquez en el fondo, que es la primera salida de Atlético Nacional, el primer pase, tampoco podía renunciar a ellos. Entonces empieza a variar con los jugadores que trae y con los que ya tiene. A mí me empieza a gustar, a mí me gusta el equipo de Jorge Almirón. ¿Le faltaba gol? Sí, porque no eran goleadas estratosféricas que hacía, y que desde el juego con ese toque-toque y con ese Magnelli inspirado poniendo a los de adelante a marcar 1, 2 y 3 goles, pero ayer empecé a verlo. El rival es un rival modesto,
cómodo, pero creo que desde el juego y desde cómo uno empieza a ver el estilo y la forma de empezar y de terminar el partido Atlético Nacional, me gusta. Yo me quedo con 9 titulares, yo todavía no tengo los 11. A mí me parece que el tema de Reinaldo Lenis todavía no termina de cuajar, y lo de Vladimir Hernández como extremo por izquierda me parece que sigue siendo un laboratorio, porque él es más un volante de llegada por dentro. Pero sí, era una cuestión de tiempo, y ojalá esto no haya sido sencillamente una instancia casi que coyuntural por la debilidad que tenía el rival Bolívar. Ya tenemos a nuestro querido compañero Santiago con Wilson Bolelo. A Wilson, ofrecerle disculpas por la demora, pero bueno, Santiago, adelante. Bueno, y me escapé un rato de la mesa de trabajo de Radio Online Colombia para estar aquí en la sala de redacción, y como siempre, invitados de lujo. Y hoy, Santa Fe Flamenco en el Campín y un goleador, el goleador de Independiente Santa Fe, Wilson Morelo, está con nosotros. Wilson, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo han andado? Bueno, un saludo especial a todos los oyentes, bien, gracias a Dios. Contento de poder enfrentar el partido que tenemos, y ojalá Dios pueda que lo podamos sacar adelante. Con ansias, ¿cómo prepararon ese partido Flamenco? Salir al ataque, esperar un poco, ¿cómo lo prepararon para esta noche sacar los 3 puntos en el Campín? Bueno, la verdad es que nosotros tuvimos 2 importantes resultados por fuera, donde sabemos que lo tenemos que ratificar acá en Bogotá, y vamos a tratar de presionar a Flamengo desde el primer minuto, hacerle un partido muy intenso, muy rápido, donde ellos puedan sentir la altura de Bogotá. Sabemos que a ellos les cuesta un poco, entonces tratar de como se dice, sacarles el aire, tratar de hacer un partido muy intenso, muy rápido, presionarlos arriba, no dejar que nos tengan tanto la pelota, para que así no puedan ellos descansar con ella. Y nosotros en la parte de arriba, tratar de las opciones que tengamos, poder concretarla, porque sabemos que también es un equipo que se para muy bien. Wilson, ¿y cómo ha sido esa transición? Porque comenzaron con Gregorio Pérez y ahora están con el profesor Julio. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ha sido esa transición entre un técnico que es muy compañero de ustedes y ahora está al mando de Santa Fe? Bueno, Agustín, como ustedes saben, siempre ha estado alrededor del equipo, siempre ha estado ahí con nosotros en todos los viajes, quizás en otra función, pero siempre nos ha acompañado a cada uno de las ciudades, de los países donde hemos ido, y lo conocemos a fondo. Lastimosamente llegó el profesor Gregorio en el momento, nosotros nos tomó por sorpresa, agradecidos por él, por todo lo que nos enseñó, agradecidos con él porque en estos 10 meses le cogimos mucho cariño al profe, pero sabemos que este fútbol, y que quizás los resultados no acompañaron al profe este semestre, porque por ahí las cosas en la liga nosotros no se nos dieron, pero sabemos que las instituciones siempre quedan y que las personas pasan. Sabemos que el profe es un gran técnico, que ahora no está, y que le deseamos lo mejor donde quiera que él se encuentre, porque es un gran ser humano, y sabemos que eso en algún momento también va a pasar con los jugadores también, que estamos hoy en un equipo y mañana no estamos, y sabemos ya que esto pasa muy mucho en el fútbol. Entonces nosotros somos jugadores profesionales que nos debemos a la institución, no a una persona. Y ya el profe no está, lo sentimos mucho, pero nosotros nos debemos a Santa Fe, a esta institución, y obviamente ahora está con nosotros Julio, y tenemos la mayor disposición siempre con Agustín en los trabajos, en lo que él quiere implementar, y eso es lo que hemos estado a disposición del nuevo cuerpo técnico, y con todas las ganas de poder sacar esto adelante. Y así como dice usted, Wilson, que esto es fútbol, ustedes van a tener mucho fútbol. Esta noche juegan contra Flamengo y mañana vuelven a jugar contra Equidad. ¿Cómo ve el calendario? ¿Cómo ve la organización de todo esto? Porque 2 juegos en 48 horas. Lo que pasa es que para mí eso, para mí es algo que es indebido lo que pasó, porque al menos que tú debes de tener al menos 48 horas de descanso de un partido a otro, pero nosotros no vamos a tener 24 horas para un partido. Entonces, la verdad, en lo personal, a mí me parece una falta de respeto, pero ya las cosas se dieron así, no hay excusa, jugamos miércoles, jugamos jueves, y primero lo que tenemos al frente, que es hoy Flamengo, mañana miraremos Equidad, y
y ya no hay tiempo de sacar excusas, es lo que hay, es como está el calendario. Esperemos ganar a Flamengo y después ya mirar a ver la equidad que va a pasar, pero la verdad, el equipo está metido en lo que es el partido de la Copa Libertadores y el árbitro pitando el final de este partido, ya el equipo pensará, el cuerpo técnico mirará qué jugadores va a poner, porque obviamente no puedes poner el mismo equipo porque el cansancio y eso no te va a llevar a que el equipo rinda, sino que al contrario van a haber muchos jugadores que se van a poder lesionar si los colocas. Entonces es lo que tenemos, vamos a afrontar lo que viene con la mayor disposición, siempre con la fe puesta en Dios de la mano de él todo es posible y así lo vamos a encarar nosotros. Bueno, Wilson, muchísimas gracias por estar aquí en Play Pasión por el Deporte y le deseamos a usted como goleador que siga en racha, porque volvió la racha de Wilson Morelo y que vuelva a Santa Fe a ganar en Copa Libertadores. Muchos éxitos, Wilson. Bueno, muchas gracias por tus deseos. Yo como siempre, dándole la gloria y la honra a Dios, como siempre lo hago, porque sin duda es el que me da cada gol y esperemos que él nos siga bendiciendo con muchísimos más goles. Así va a ser, Wilson. Bueno, él fue Wilson Morelo, aquí en la sala de redacción de Radio Online Colombia. Sigan allá en estudio los muchachos. No se me vaya a quedar por allá, ¿no? Venga para acá. Venga rapidito por favor, para acá. Que lo llamen. Estamos necesitando. Máximo goleador en pausa. La historia de Santa Fe en competiciones internacionales. Pausa en el fútbol para contarles que hoy se disputó la primera etapa del Tour de Romandía. Sí. Y Omar Fraile, el español, ganó con el 4 minutos 3 segundos 42 centésimas. Egan Bernal, el colombiano del Sky, con el mismo tiempo del ganador. Y en la general está Primo Roglic, el eslovaco, con 4:09.16. Y don Egan Bernal sigue, está ahora séptimo a 10 segundos del eslovaco. Qué bueno por Egan. Hablábamos de recuperaciones, ¿no? Qué bueno volver a ver a Egan y qué bueno volver a ver a Fernando después de sendas fracturas que tuvieron, uh-huh. Que eso pues obviamente toma su tiempo. Bueno, 7 minutos para hablar de Real Madrid-Bayern Múnich. No, de Bayern Múnich-Real Madrid. De Bayern Múnich-Real Madrid. Sí, señor. Ausencias confirmadas en el Bayern de Múnich. David Alaba no puede estar y Corín Tolisso tampoco puede estar por lesiones. Ayer dejó Jupp Heynckes grabar los últimos 20 minutos de la práctica del Bayern y cuando los periodistas entraron estaba trabajando con este 11 titular, a ver ustedes qué les parece, sobre todo la mitad del campo para arriba. Javi Martínez con James Rodríguez por dentro en la línea de volantes, por fuera Robben y Ribery, Lewandowski adelante como 9, Rafinha como lateral derecho, Rafinha como lateral izquierdo, Joshua Kimmich como central y Boateng con Hummels como centrales y obviamente Ulreich como arquero. Entonces, está Müller, ¿sí? ¿En la titular? Sí. ¿Quién? Sí, Tomás Müller. No, 4-2-3-1, ¿no? No. Repita en el medio campo, Javi Martínez. Le repito el medio campo. Javi Martínez, James Rodríguez, Ribery con Robben. Sí. Ok. Y adelante de ellos Lewandowski. Y Müller. Y Müller. Sí. Ah. Ok, porque es que ahora entraba en la página de la UEFA y decía, uno de estos cuatro se quedará por fuera. Y estaba la foto de Müller, de James, de Ribery y de Robben. Como si pues, fuera a poner algún otro de primera línea. Como si fuera a poner como lo si tal hizo vez fuera a jugar. Pero no está Tolisso. Javi Martínez o Thiago. Javi Martínez y Thiago. Pero es que Thiago no es de primera línea. Fíjese que Thiago es un hombre con unas características parecidas a las de James, pero con perfil derecho. Pero sin la pelota, esa es su posición. Lo mismo que de cierta manera termina siendo James. Lo único que me preocupó es que James hubiera jugado tantos minutos el fin de semana. Pero fue el sábado. Hoy es miércoles. Pero mira que los titulares los reservó para esta semana. No. Sí, es que jugó James y el resto estuvieron guardados. Pero eso puede tener otra lectura más optimista y de pronto un poco inocente de mi parte. Y es, si contra el Hannover pone una nómina totalmente emergente y a James lo pone ahí, es porque él quiere que el equipo le juegue siempre con el estilo de un hombre que conduzca, reparta, llegue y trabaje. Uy, de hecho, James no juega todo el partido. Ojo que lo reserva y entra Tomás Müller por eso. Entonces, pero venga, le pregunto, ¿cómo hay que jugarle al Real Madrid hoy? Si usted es Jupp Heynckes,
¿Cómo diseña su partido hoy para enfrentar a un equipo letal? Yo lo salgo a ganar, sobre todo aprovechar que Real Madrid es un equipo también que es letal, pero que también tiene deficiencias en su defensa, porque obviamente la nómina del Real Madrid, pues uno la recita también de memoria y no hay ningún problema. Sabemos que sobre todo Dani Carvajal tiene más vocación defensiva que Marcelo. Marcelo es un hombre al que le cuesta, sobre todo cuando le hacen juego en velocidad por la banda, como se lo puede hacer Arjen Robben. Marcelo la puede pasar mal con Robben. Sabemos que en la mitad Casemiro es el destructor, que Toni Kroos y Modric volvieron y están pasando nuevamente por un interesante nivel después de una laguna que tuvieron, pero el Real Madrid no es un equipo defensivamente muy sólido. Entonces, si yo fuera Heynckes, yo sí pongo esa nómina que él dejó verle ayer a la prensa, con un Bayern salido definitivamente a dominar y a explorar sobre todo el ancho de la cancha. Creo que sería una nómina Liche para apostarle indudablemente a la posesión. Sí. Y esa es la mejor manera no le prestes el balón al Madrid. Al Real Madrid. Exacto. Sea en el Bernabéu, sea en el Allianz, ya el Barcelona de Valverde, no en la Supercopa, sí en la Liga, le mostró que cuando le quitan en la pelota al Real Madrid sufre. De todas maneras, Real Madrid es determinante en los contraataques por la velocidad y por el momento de forma de Cristiano Ronaldo, pero como sufre el partido es cuando le tocan y le hacen largas posesiones. Y tomé una frase que puso ahorita en su cuenta de Twitter Diego Edilson Umaña: la posesión, porque es creo la vía que debe emplear hoy el Bayern Múnich, debe complementarse con el terminar las jugadas, profundidad, contundencia. Si no, es jugar para tocar en vez de tocar para jugar. Sí, okay, tiene mucha razón. Oiga, usted que estaba citando, porque la frase del día siempre la pone Daniel comenzando, terminando, y eso está muy bien. Es increíble, Javier Mascherano posteó hoy una foto de Tito Vilanova y quedó frío cuando digo que ya son 4 años del fallecimiento del ex técnico del Barcelona, de Tito Vilanova. Dios mío, el tiempo vuela al punto que nos va a acabar el programa. Santi, ya. ¿Cómo debe jugar el Bayern hoy, en su casa? El Bayern tiene una responsabilidad muy importante y es tratar de evitar la victoria número 150 del Real Madrid en Champions League. Puede ser hoy en su casa, pero también tiene otra cosa, y es que el Bayern Múnich tiene 21 partidos de invicto en su estadio. Entonces va a ser muy complicado también que el Real Madrid lo haga, pero los dos van a salir a atacar. Son equipos que los dos salen a atacar, a buscar el juego, y el mínimo error de uno va a concretar el otro. Pero ¿cuál fue la última derrota? ¿Con quién fue? ¿No tiene ahí? No. No la tengo. Voy a buscarlo porque no me extrañaría que se encuentre una última derrota. Real Madrid. Lo va a buscar. Mira que también, pero el Madrid sabe de cierta manera jugar con el desespero. De cierta manera no lo sabe a la perfección. Jugar con el desespero del rival. Sí, es cierto, pero usted en el último tercio, si la pelota se la vuelve chiquita al Real Madrid, Real Madrid si pasa. No se la presta. Problemas detrás de la pelota, por eso le hablo de Marcelo, le hablo del propio Sergio Ramos, y a eso le apuesta el Bayern. Si abre a Ribery por izquierda, abre a Robben por derecha, no solamente va a tener muy ocupados a Carvajal y a Marcelo, sino que por el centro puede crecer mucho James acompañando a Lewandowski. Y no solamente para entretenernos al momento de defender, sino también para taparles esa salida, porque cuando le tapan la salida a Marcelo, el Madrid sufre, y a Carvajal sufre, porque no hay quien conduzca con velocidad. Cierto. Y no hay quien que lleve el balón a profundidad. Una frase, pero grullo lo que voy a decir, y a no ver. Me vayan por favor a regañar, pero es una de esas verdades eternas en el fútbol. El que menos errores cometa hoy en términos de entrega y de juego individual, que no sea excesivo, sino que contribuya a lo colectivo, ahí puede estar desequilibrándose el partido en favor de dos equipos que además tienen un ADN futbolístico parecido, que no igual. La última derrota del Bayern Múnich en condición de local en todas las competiciones contra el Borussia Dortmund, por Liga de Campeones de Europa, contra el Real Madrid. 2-1. Bueno, ayer estaba el morbo de Salah ex Roma contra el Liverpool, y hoy está el morbo de James ex Real Madrid contra Real Madrid. El Bayern Múnich. Sí, ojalá James eso no ni le pase por la cabeza. Él no ojalá. Tiene que pensar en eso. Lo único importante para James Rodríguez, cómo debe jugar hoy, si está como titular, es hacer lo que Jupp Heynckes le ha pedido precisamente en el último tiempo, mostrar su buen fútbol, la conducción, la creación, saber filtrar esos pases y entregarlos a la perfección para quienes están adelante y definan. Esa ocupar el espacio en defensa cuando le toque, esa es la única preocupación de James Rodríguez. Él no tiene que pensar ni en Zidane ni en nadie, darle pico, beso y abrazo a sus compañeros que lo quieren mucho y amigos del Real Madrid, pero hasta ahí. Casemiro, hacenos un favor. Para terminar. Pasito. Ay, sí, por favor. Casemiro,
Te lo pido, de verdad, sí, yo que soy madridista, pasito con James. Sí, por favor, yo también. No me lo vas a complicar, que es hoy, estamos a 50 días del inicio del Mundial. Casemiro, te lo pido, por favor, suave con James. Necesito terminar con algo, la Señor. Gente lo está pidiendo. El pronóstico de Germán Arango en Bayern Múnich, Real Madrid. No. Cualquier cosa puede pasar. Ustedes sabrán disculpar en casa. Pronóstico de Ariel Angulo. Real Madrid. Santiago. Bayern Múnich. Empate. En la serie, yo sí lo voy a decir. Ah, sí, al Real Madrid en la serie. Creo que el Real Madrid es el que va a ir a la final. Nos vamos. Última cosita. Daniel Galán contra Alejandro González en la segunda ronda del Challenger de León en México. En México, sí, señor. Bueno, nos vemos, nos leemos, nos oímos mañana. Hoy nos volamos, pero es que cuando hay día regaño, uno se le va el horario. Hasta mañana. Aprendizaje. Aprendamos, por favor. Paseada incluida. Chao, nos vemos. Programa de entretenimiento más escuchado de la radio colombiana, no lo duden. Y chismes picantes con la verdad verdadera y a calzón quitao. A calzón quitao, lunes a viernes, 2 de la tarde. Esta es tu radio online. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co. Navega y entérate de las mejores noticias de farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online, tu radio. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía.